Buenos días, estamos ya para ir a desayunar, son las 9:20. Voy aquí con el portátil porque no hay forma de que se suba el vídeo, ni con mi móvil ni con el internet. Entonces voy a ver si en el hall hay más cobertura, pero se me está complicando esto de subir el vídeo aquí en París. Nos vamos ya, al final tenía que grabar un par de cosas de trabajo, así que son las 11. Estoy un poco agobiada porque es muy tarde y nos vamos ya a patearnos París. Hoy creo que nos toca... ¿qué vamos a ver hoy? La zona de Notre Dame y las zonas de las tiendas de segunda mano. Me renta. Así que nada, me he puesto cuello alto, una americana, encima voy con un abrigo de paño. Tampoco hace tantísimo frío como yo pensaba, os diré. Y después, pantalón blanco de pana y las botas que me compré nuevas de Zara, que son brutales. Mirad qué monas son, y son de verdad comodísimas con todo este borreguito súper calentito. Así que nada, nos vamos. It's gonna be... Conclusión. Va a acabar malo, pero vamos. 100%. ¡Cambia el techo de luz! ¡Qué chulo! ¡Qué buena época para venir en verdad en Navidad! ¡Qué suerte hemos tenido! Parecemos niños pequeños, pero no me escondo. Me encantan esas cosas. Tenemos la Ópera de París. La verdad que son todo edificios preciosos, pero es que este de aquí creo que es mi favorito. Y mirad qué buen tiempo lo está haciendo. Bueno, buen tiempo. No está lloviendo. Aquí está el Louvre. No sé francés, porque yo reconozco que cuando iba a primaria, en vez de meterme a francés, me metí en una refuerzo de matemáticas. Entonces... es algo que tengo pendiente, así que perdonad mi pronunciación porque no tengo. Y nada, no vamos a entrar porque hay muchísima cola, entonces hemos decidido aprovechar más el día pues viendo todos los jardines y pateándonos París y ir quizás a otro museo que haya menos cola. Pero increíble, o sea, súper bonito. Vamos a pedirnos un café calentito porque tenemos las manos heladas. Y aquí hay un puestecito, la verdad que la cola es curiosa. Y vamos a ir ahí, que se supone que es la típica fuente, ahora os dejo imágenes, con sillas verdes. Y ahí está la Torre Eiffel con la niebla. Súper chulo. Ya estamos con el café y Jorge se ha pedido un sándwich. Bueno, un sándwich, un bocadillo, que creo que es el peor bocadillo que ha comido en su vida. Está como un puto ladrillo, tú. O sea, el pan es de la semana pasada, pero bueno, 10 euros. Vamos a mentalizarnos que así es París. Define buena suerte llegar aquí, que estén las fuentes vacías y valladas. Increíble, increíble. Pero muy bonito, oye. Y es muy bonito. En fin. A ver la foto. Oh. Hemos entrado en un par de tiendas de segunda mano, pero estaban desastrosas. O sea, no hemos encontrado nada. Y es que siempre me pregunto, la gente cuando encuentra como piezas súper chulas, ¿cómo lo hacen? Porque de verdad te lo digo que yo voy ahí, aparte de que está llenísimo de gente, está todo súper descolocado, todo súper mezclado, arrugado, y lo veo y digo, como que no sé comprar ahí, ¿sabes? Pero bueno, luego otro día iremos en busca de más tiendas, que por aquí hay bastantes chulas y de marcas buenas, así que os iré enseñando y a ver si encuentro alguna buena para recomendaros. Qué chulo está todo puesto con
árboles de Navidad. Esto de noche debe estar precioso. Y esto está justamente al lado de Notre Dame. Está aquí el fotocall. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a Notre Dame y luego a comer. Hemos reservado un sitio que se llama Kong, que me lo enseñó Kong. Bueno, como ahí Kong. Se llama Kong. Bueno, hay conversación de de besugos que estamos teniendo. Que ay, vamos por aquí, que es más bonito, gordo. Que vamos a ir ahí, que es como un japo con unas vistas increíbles. No sé cuánto van a hablarnos, pero os voy enseñando. Mirad cómo está Notre Dame todavía de obras. Estábamos hablando que, imaginaros, los edificios aquí enfrente, viendo a un palmo cómo se estaba quemando. Debió de ser súper chocante, ya que te cuentan cómo lo están restaurando y tal. Pero qué pena, ¿eh? Menos mal que la primera vez que vine a París entré cuando estaba todavía sin quemar. El restaurante es esa cúpula de allá arriba. Y de vistas tenemos todo esto. Acabamos de salir de comer de Kong. La verdad que, a ver, sabíamos a lo que íbamos, también te digo. Pero para las cantidades que eran y tal, caro, ¿eh? Entonces, el sitio con las vistas espectaculares, he visto que hay brunch con muy buena pinta, así que lo mismo más iría al brunch y aprovecharía las vistas y tal, más que ir a comer, porque lo que os digo, no salís llenísimos y es un poco, no es, sí, a ver, no es súper caro, pero no es muy barato. Es malo. Lo que es. Ya, es que tampoco merece la pena, sinceramente. Por ejemplo, mi trozo de carne, ya. He dicho, ¿estás de broma? No he puesto de algo más pequeño, porque, bueno, en fin. Ay, así que eso, y nada, ahora nos vamos al Pompidou. Pompidou. Aquí al amigo le gusta mucho el arte. Es, bueno, si a lo mejor meto la pata, ¿es contemporáneo? Sí. Vale. No, a ver, a lo mejor meto la pata. Cerramos de tarde de museos, que ya está anocheciendo. Y así huimos un poco del frío porque flipáis. Efectivamente, esto de noche es espectacular. Mirad qué bonito. Están como iluminando la fachada. Y entre el tío vivo, bueno, aquí el puesto COVID viene. Ahora mejor, mirad el tío vivo, los árboles. Qué brutal. Bueno, os diré que el museo para menores de 26 años es gratis, así que os recomiendo venir porque la verdad que hay que verlo. Solo las escaleras mecánicas, mirad cómo son, muy guays. Parada obligatoria a descansar un poco. Yo pediré un té verde y un chocolate de la casa. Vámonos. Y a descansar un poco, ¿eh? Llevamos una hora caminando, que a lo tonto os juro que se me han hecho como 15 minutos y ya estamos en la Torre Eiffel. Tengo las piernas que creo que esta noche voy a morir. O sea, me palpitan los músculos de lo que hemos andado. Pero merece la pena. Lo único, que hay una niebla que tapa la mitad de la torre. Así que mañana, a ver si venimos por el día y la vemos bien, bien, bien. Y este día por la noche me gustaría verla entera. Porque es que mirad cómo está ahora. Está así, a mitad.
pero bueno, es igual de preciosa. Mirad la cola para cenar en el Entrecot de París. O sea, lo bueno que va rápido, pero jolines. Son las 9:30 y cierra a las 11. Lo conseguiremos. Bueno, ahí se ha ido un grupo grande, ¿eh? Ojito. Que entramos. 40 minutos de cola y estamos ya para pasar. Se nos ha hecho un poco corta, la verdad, tampoco se me ha hecho muy pesado. Espero que merezca la pena. Noche, ya estamos en el hotel y no sabéis el sueño que tenemos, así que nada, a desmaquillarse y a dormir.